Ahora vamos a ver los editores de código. Bien, en el vídeo anterior veíamos la instalación de WordPress, la instalación de un servidor local, incluso llegábamos a hacer la instalación final de WordPress, en la que nos quedábamos en la página de felicitaciones, ¿verdad? Bien, ahora lo que nos interesa ver en este vídeo es, quiero mostraros qué tipos de editores de código son más usuales en el mercado. Y bueno, por último vamos a hacer una recomendación concreta. Entonces, bueno, varios de los que están, pues, son populares, está Sublime Text. Sublime Text, pues bueno, es un editor bastante potente en el mercado, muchos desarrolladores la usan. Es un editor de texto bastante simple en cuanto a que no tiene unas integraciones muy específicas para ningún tipo de lenguaje de programación, etcétera. Aún así, creo que lo han ido mejorando poco a poco, ya están en su tercera versión y bueno, es uno que os podría recomendar. Aquí la indicación es simple, al final cada desarrollador tiene que encontrar un poco sus herramientas, las que a él le gustan, las que por cuestiones personales le gusten más. Sublime Text, pues, es una opción, ¿de acuerdo? Otra de las opciones más habituales en los últimos años ha sido Atom. Atom es otro editor de texto. En su URL es atom.io. Y bueno, pues es parecido a Sublime Text. Es un editor bastante raw, ¿no? O puro, en cuanto a que no tiene unas integraciones muy específicas para ningún tipo de lenguaje concreto. Se venden como editores para cualquier tipo de desarrollo web. ¿De acuerdo? Bueno, es otro del que os puedo hablar bien. Yo lo he usado, la verdad que me gusta bastante. Y por último, vamos a aterrizar en el que os recomiendo encarecidamente, que se llama Visual Studio Code. Vale, Visual Studio Code es probablemente hoy en día el editor de código más estandarizado, de alguna manera, en versiones gratuitas, quiero decir, para cualquier tipo de desarrollo web. ¿Vale? Es un editor de código que se integra fenomenal para utilizar Python, para utilizar JavaScript, para desarrollar en PHP, para desarrollar en Angular, en Node.js. En definitiva, es un editor de código bastante robusto, tiene un gran marketplace detrás, que ahora después veremos, de extensiones que, bueno, nos facilitan un poquito la vida, pues, en el día a día, ¿no? Y nos ayudan a reducir los tiempos de producción, ¿no? Los tiempos que tardamos nosotros en desarrollar código, pues porque nos ayudan a mejorar, ¿no? Esa velocidad de programación. Os lo recomiendo básicamente porque tiene, como os digo, soporte para prácticamente cualquier tipo de lenguaje y la verdad que es bastante robusto. Tiene su versión gratuita de código, que se llama Visual Studio Code, y bueno, ya os digo que es muy robusto. Este sí tiene una serie de herramientas más ad hoc para lenguajes como puede ser PHP y cualquiera que os propongáis aprender realmente. Es quizá la diferencia más grande con Sublime Text o Atom.io. Aún así, lo dicho, encontrad el vuestro y os animo a que los probéis. Bueno, vamos a descargar Visual Studio Code. ¿De acuerdo? Vale, nos va a descargar un zip, habitual instalación de cualquier programa. Y bueno, una vez lo hemos descomprimido, ya tenemos aquí el programita. Yo ya lo tengo instalado, por lo que simplemente quiero que vayamos a abrirlo. Yo, de hecho, lo tengo abierto, lo he cerrado ahora mismo para que podamos ver un poco cómo arranca este editor. Bien, vemos que yo antes he editado con vosotros el archivo wp-config y bueno, de hecho lo he hecho con esta aplicación. No obstante, os decía, no era necesario, con un editor de texto de cualquier tipo era suficiente. Bien, vamos a explorar un poquito las opciones que nos da Visual Studio Code. Básicamente, tenemos un panel izquierdo que, bueno, nos va a hacer de menú de acciones en el programa. Bien. El primero y el más importante, este de aquí, que tiene los iconos de como archivos, es el explorador. Como vemos, no tenemos ningún archivo abierto ni nada por el estilo. Dice, no tienes aquí nada abierto ni nada. Vamos a abrir una carpeta, Open Folder, y vamos a abrir la carpeta del proyecto WordPress que ya tenemos creada.
y del que ya hemos hecho alguna modificación. Le abrimos la carpeta. No queremos abrir archivos por archivos. Bien. Una vez hemos hecho esto, ya tenemos aquí en esta pestaña, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una carpetita o aquí un desplegable que nos saca todos los archivos, carpetas y subcarpetas que tenemos en nuestro proyecto WordPress. Tiene una cosa bastante chula que a mí me gusta bastante Visual Studio Code, y es que, por ejemplo, yo me abro aquí el archivo bpconfig, el que hemos modificado antes, porque imaginad que hemos cambiado el nombre de la base de datos, incluso el usuario, ¿vale? Lo modificamos. Una cosa que me gusta mucho es que si os fijáis aquí arriba, en el Open Editors, y lo desplegamos, solamente nos va a mostrar los archivos que tenemos abiertos. De esta forma, yo, por ejemplo, lo que hago cuando tengo que editar varios archivos a la vez es dejarme desplegado primero el del proyecto, cojo y abro los archivos que quiero y los voy editando. Y si hacemos doble clic sobre uno, vemos que nos los van abriendo arriba. De esta forma tenemos muy controlado los archivos que tenemos abiertos. Esto es una cosa que a mí personalmente me gusta bastante porque me quita de la cabeza lo que ya no estoy usando. ¿Veis? Yo voy cerrando y se me van quitando. Bien, vamos a pasar a la siguiente pestaña. Esta utilidad es para buscar en el código. Por ejemplo, imaginemos que queremos hacer una sustitución de nombres. Que todo donde ponga stores, queramos hacer un replace y queramos poner en minúsculas. Porque nos hemos equivocado. Pues esta herramienta lo que nos permite, bueno, aparte de que nos muestra todas las modificaciones, nos permite hacer un replace en todos los archivos que localice la palabra clave que le hemos puesto y lo sustituya por el otro. Pero también podemos solamente buscar para ver un poco dónde tenemos algo. Esto nos está buscando en todas las carpetas, en todos los archivos de la carpeta del proyecto que tenemos abierto, ¿de acuerdo? Una herramienta bastante útil cuando no encontramos algo o queremos localizar. Siguiendo en orden descendente, y la siguiente que nos interesa bastante es precisamente la pestaña de extensiones, es esta de aquí. Os decía cuando os presentaba Visual Studio Code que lo bueno quizá de esta herramienta es tener una serie de extensiones que nos facilitan la vida con el desarrollo, para nuestro caso para WordPress, pero podría ser cualquier tipo de framework o lenguaje. En concreto hay dos extensiones que me parecen bastante representativas e importante que os pongáis. Nos van a ayudar un poquito a leer, a interpretar el código WordPress y a su vez el código PHP en general. Una de ellas se llama WordPress Snippets y, bueno, como veis, tiene pues una barbaridad de instalaciones y eso habla bastante bien de ella. Aparte tiene una puntuación del tope, ¿no? Teniendo en cuenta que se lo ha descargado tantísima gente, tener esas valoraciones pues es bastante buena, ¿no? En cuanto a PHP, lo mismo, PHP Tools for Visual Studio Code. Bien, nada, os dejo aquí en el PDF los enlaces de descarga. De todas maneras, deciros que podéis buscarlo aquí, como os digo, en la pestaña de extensiones, en el buscador. Si buscamos PHP y ponemos el nombrecito que tenemos aquí, pues PHP Tools for Visual Studio Code. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Vale. Vamos a instalarla. Nada, con darle al botón de instalación, aquí vemos que hay un pequeño loading. Está en ello. Ya la tenemos instalada. Nos dice que la copia de PHP Tool no está activada y hay una licencia. Vamos a hacer un trial. Y nos pide un email. Vale. Bueno, ya tenemos que de esta manera instalada la extensión. Vamos a buscar la de WordPress. WordPress Snippets. Bien, pues nada, de la misma manera procedemos a instalar. Y esta extensión está habilitada globalmente. Estupendo. Vale.
Bien, pues con esta manera ya tenemos un poco montado el instalado, el editor de código que vamos a usar en nuestro desarrollo de WordPress. Nada, hacer recalco en que Visual Studio Code es una herramienta muy completa, un editor que tiene un montón de extensiones y que os animo a trastear y a buscar. Cuando podáis hacer una migración de lenguaje de programación, os animo a que sigáis usando Visual Studio Code y que busquéis las extensiones que mejor os vayan a ayudar para el desarrollo que estáis haciendo. Hasta aquí este vídeo.